ministro de Jesucristo para solemnizar este acto que es honroso y es serio, como es el matrimonio, ya que anteriormente lo hicieron ante las autoridades civiles, hoy ante la presencia de Dios. Quiero decirles que es un acto muy, pero muy serio, este paso que ustedes están dando aquí ante Dios y ante todos estos testigos. Dice 1 Pedro 3:7, vosotros maridos igualmente con ellas, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo.